Hasta las instalaciones de una institución educativa de la Comuna 7 de Barranca Bermeja llegaron unidades del CTI de la Fiscalía que con orden de captura detienen a un docente del área de primaria, al parecer por el delito de acto sexual violento agravado. Según información y denuncia interpuesta por la madre de la menor víctima, indica que ella había dejado a su hija de 13 años al cuidado de una amiga y su esposo. Refiere que su hija le contó que el hoy capturado había realizado tocamientos en sus partes íntimas y le había ofrecido comprarle algo para que ella no contara. Indica la víctima que cuando habló con el hombre de 46 años de edad para reclamarle por lo que había hecho, este le había manifestado que le podía dar dinero para resarcir el daño causado. Asimismo, en la calle 49 con carrera 24, vía pública de Barranca Bermeja, unidades del CTI seccional Magdalena Medio capturaron a un hombre de 50 años de edad por el delito de acto sexual con menor de 14 años. La investigación por el cual se realiza la captura obedece a la denuncia interpuesta por la madre del menor víctima, quien indica que su hijo de 8 años de edad había salido a montar bicicleta y el hoy capturado, quien es vecino de ellos, lo llamó diciéndole que le iba a dar algo. Lo encerró en la vivienda e intentó tocarle sus genitales. Igualmente mostró sus partes íntimas. Ante la negativa del menor le dijo que no lo dejaba salir, pero que no le contara a nadie lo sucedido. Los dos capturados fueron dejados ante la autoridad competente.